recaída por los peleadores no querer enfrentarse de uno al otro en sus mejores momentos. Pero siempre que hay mexicanos arriba del ring, la mayoría del tiempo se presenta un buen espectáculo. Entonces, si México está contento, si la afición y el público está contento, eso me da felicidad a mí también. Pero lo más importante para mí va a ser ganar esta pelea. Obviamente brindarnos un buen espectáculo y que, como bien sabe México va a ganar, porque somos dos mexicanos arriba del ring y México y el cinturón se va a quedar en México. Foster no pasa ni por mi mente ahorita, porque Foster para mí no es la pelea más grande de mi carrera. Esta es la pelea más grande de mi carrera porque es tanto un mexicano, un guerrero. Foster, boxeador técnico, boxeador muy habilidoso, pero yo no considero a Foster un guerrero. Yo considero al vaquero Navarrete un guerrero. Entonces él es el peleador con el que es la pelea de mi vida. Lo único que creo que puede ser mejor es que consiga yo un knockout contra Valdés, que sería para mí como el top de este encuentro. Y claro, pues lo vamos a buscar. Solamente te digo, terminar, que salga todo bien, ¿no? Que terminemos la preparación al 100%, que no haya ningún detalle físicamente, que el peso, como va ahorita, está yendo bien todo, pero que no tengamos complicaciones. Y yo creo que fuera de eso, pues, como siempre, también te digo que no, pues yo, sabes que me gusta, a mí me pegan un chingadazo y quiero andar repartiendo todos, ¿no? Entonces yo creo que sí, depende un poco de mí también eso, pero también depende de Valdés también. Valdés dice que viene con todo, viene por todo, pero pues de repente ya ves que a veces se nos da por andarnos moviendo mucho en el ring y todo, y pues empieza como que la pelea se empieza como que a salir de control y se empieza a tornar aburrida, no sé. Pero en mí, yo lo que sí, y siempre pues lo he dicho, yo me gusta boxear, me gusta terminar bien a los rivales. Y ahora que me siento nuevamente como en el prime de mi carrera, voy a intentar buscar el knockout desde el round 1.